Este es un ariete hidráulico, consta de dos válvulas, una válvula invertida y una válvula de paso, especialmente diseñada, modificada de lo que se compra en el mercado. Este es el recipiente, el acumulador de presión. Acá va la salida de la manguera de media pulgada y acá es el ingreso, y el ingreso de caño 3/4 que va hacia la provisión de agua que simula un salto que está ubicado a 1,50 m de altura el nivel del agua. Para iniciar el proceso se debe abrir la llave de paso 3/4, cerrada la válvula de salida. El ariete se arranca de la siguiente manera, presionando el vástago que está acá, y vamos a ir observando cómo el agua va a ir subiendo y va comprimiendo el aire que está acá atrás, generando un aire comprimido. Comenzamos el proceso, aprieto la válvula del ariete y ahí empieza su funcionamiento. Si no funciona es porque tiene un poco de aire y después continúa su funcionamiento. Ahora observamos acá cómo el agua va subiendo el nivel, generando una alta presión. La canilla de salida está cerrada en este momento, está llegando a su más alta presión. Cuando el ariete funciona un rato, va a llegar un momento que esta altura no va a subir más, significa que es su presión máxima de funcionamiento. En ese momento vamos a abrir la válvula de salida y vamos a ver la presión total generada. El ariete produce un mínimo desperdicio que no es importante para la cantidad de agua que él va a proveer. La presión ya está cerca de su máxima altura, ya por la línea verde acá arriba. Todo esto ya es agua, hasta acá donde marco con el dedo, y esto es aire comprimido. El ariete sigue impulsando y está llegando a su máxima presión. En este momento yo voy a abrir la válvula de salida y se va a observar la presión acumulada dentro del acumulador. Así. Vamos a tomar la presión con un manómetro. Por cada kilogramo por centímetro cuadrado de presión, significa que el agua va a subir 10 metros de altura. Vamos a iniciar el proceso abriendo la válvula y observando que ahora el manómetro está marcando 0. Ahora el manómetro está un poquito arriba de 0. Ahora abro la válvula. Ahí empieza el manómetro a subir. Ahora está por llegar a 1 kilo. Ahí se ve 1 kilo. Significa que ya puede elevar 10 metros de altura. Esperamos un rato para seguir haciendo la observación de presión. 14 metros de altura. El desnivel que tenemos en la fuente de provisión de agua es 1,5 metros y ya estamos levantando 17 metros de altura. Con 1,5 metros de la fuente de agua ya estamos en 17 metros de altura. Va a llegar un momento que el manómetro se va a estabilizar, significa la altura máxima de provisión. Ya estamos en 18 metros de altura. 18 metros de altura podemos levantar agua. Se nota dentro del acumulador que el agua continúa subiendo y el aire comprimido es mucho mayor. Ya estamos ahora en 19 metros de altura. Se puede observar la aguja del manómetro que está por pisar 2, el número 2. El número 2 significa 2 kilos por centímetro cuadrado. Eso significa 20 metros de altura. A 20 metros de altura. Se ve el manómetro como sigue creciendo.
la presión sigue aumentando un poco, está cerca del límite de presión para el caño utilizado. Y observamos que ya estamos en 2,1, 21 metros de altura. 21 metros de altura. Bueno, más o menos hasta acá vamos a dejar la visión del crecimiento de presión. Metros de altura, más o menos ese va a ser el nivel de agua que puedo alzar con 1,5 desnivel, 22 metros de altura.